Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Tejiendo puntillas con Lucy. El tutorial que les comparto en esta ocasión es el de esta puntilla. Esta es una muestra que me compartieron y con gusto se las traigo a ustedes. Aquí la tengo en hilaza, pero yo se las voy a reproducir en hilo cristal. La puntilla tiene 6 casitas a la tela para cada motivo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este motivo termina aquí cierra y iniciamos el siguiente motivo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual aquí termina, inicia el siguiente. Entonces ustedes en sus telas van a dividir por cada lado de 6 en 6 para que les salgan sus motivos iguales de una esquina a la otra. A mí me van a salir 6 motivos, porque ya hice la medición en mi tela, 6 motivos por lado. Me voy a ir marcando para que sea más fácil y de esa manera no me falte o me sobren espacios. Es de una sola vuelta, se trabaja muy rápido, es muy fácil, así es que se las recomiendo a los principiantes. Si tuvieran alguna duda o pregunta respecto a la puntilla, pues me dejan un comentario. Y ya saben que ustedes le pueden poner pausa al video para avanzar, o si lo quieren con una velocidad más lenta, se van a ajustes y reproducen el video en cámara lenta. Bien amigos, pues iniciamos con el paso a paso de esta bonita y sencilla puntilla. Iniciamos entonces fijando el hilo a la tela y para esto hacemos el nudo de inicio. Marqué aquí en la tela el equivalente a lo de 4 casitas antes de llegar a la esquina. Entonces aquí voy a fijar el medio punto y me dirijo hacia la esquina haciendo casitas con separación de 3 cadenas. Aquí hay 3 cadenas, fijo medio punto. 1, 2, 3, medio punto. 1, 2, 3, otro medio punto. Y llegamos a la esquina haciendo exactamente aquí otro medio punto. Esta es una puntilla muy facilita, así es que se la recomiendo a las principiantes. Y recuerden que en la parte donde vean que me voy rápido, pónganle pausa a su video para que me alcancen o hagan la cantidad de puntos que especifico en la explicación. Bien, ahora me dirijo hacia este lado, igual haciendo una casita, 3 cadenas y aquí hago medio punto. Bien, ya que hicimos esta casita hacia este lado, aquí vamos a girar la tela y trabajamos un total de 8 cadenas. Así es que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8 cadenas las voy a fijar sobre este medio punto. Perdón. Es en este de aquí. Me andaba brincando hacia acá, pero no, es en este, en el de la esquina, aquí. Me fijo con punto raso o deslizado y me deslizo hacia el siguiente medio punto con 3 puntos más. Así es que aquí hacemos el primero. Con este serían 2. Aquí hacemos 3. Y el siguiente sobre el medio punto, así. Aquí hay 8 cadenas. De estas 8 cadenas vamos a ocupar como el equivalente a 3 para fijar puntos altos y nos debe de quedar aquí libre lo de 5 cadenitas. Entonces giro para enfrente y dentro de estas cadenas ubico 7 cadenas. Puntos altos, este ya me cuenta como el primero, así es que tejo 6 más. Aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, y nos quedaron libres estas cadenas de aquí que dijimos debe de equivaler a 5. Ahora nos regresamos hacia atrás. Ahora vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De estas 12 cadenas, 3 vamos a ocupar para suplir un punto alto y las otras 9 para ubicar puntos altos, que van a ser un total de 13. Bien, estas 12 cadenas las vamos a ubicar en el siguiente medio punto, igual con punto raso. Y nos deslizamos hacia acá con 3 puntos. Aquí sería 1, 2, 3 y sobre el medio punto 4. Me regreso para enfrente y dentro de estas 12 cadenas ubico un total de 13 puntos altos. Este ya me cuenta como el primero, así es que tejo 12 más, dejando libre aquí como el equivalente a lo de un punto alto. Entonces aquí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 lo fijamos. 1, 2, 3, aquí fijo el 13. En la tercera cadena de aquí para acá. Bueno, ya que estamos así, ahora vamos a bajar a la tela. Para esto aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomo hilo y donde fijé el punto alto 13, aquí mismo fijo otro. Así. 2 cadenas y sobre este punto alto fijo otro. Y si se dan cuenta, aquí se nos están formando casitas. Entonces aquí llevamos 2. 2 cadenas y aquí recuerden que dijimos dejamos el equivalente a 5 cadenas. Entonces aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería la quinta. Fijo punto alto. 2 cadenas y de estas 5 a la mitad que corresponde a la tercera cadena que es aquí. Hago otro. Dos cadenas. Y en la base, donde tenemos este medio punto, hago otro. 2 cadenas. Tomo hilo. Y en la misma base de este medio punto, tejo otro. Y este lo pego a la tela. Así y nos pegamos con medio punto. Bien, de este lado nos tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5 casitas y la mitad de una, este triangulito. Bien, ahora avanzo una casita, 3 cadenas y un medio punto en la tela. Giro por atrás, tejo 1, 2 cadenas como hilo y fijo aquí un punto alto para que se forme media casita o este triangulito, y me voy haciendo casitas, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, y así me voy hasta que llegue hasta acá a la otra orilla. Aquí en la esquina hice un aumento para que no nos quedara forzado esta parte. Aquí hicimos estas 2 casitas sobre las 5 cadenas. En los demás motivos aquí quedará el equivalente a 3 cadenas y solamente nos debe de salir una casita. Así es que el aumento está en esta parte. Esto es con el fin de que nos quede pues con un poquito más amplitud esta parte. Entonces continuamos, hacemos 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, y aquí en las 5 cadenas a la mitad hacemos la otra, y a partir de aquí giramos hacia el otro lado. Para esto pues tengo que dar aquí para la casita de la esquina 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, tomo hilo y en el mismo lugar realizo otro punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahora voy a hacer aquí 3 casitas brincando solamente un punto alto y fijando en el siguiente, porque si yo di aumento de este lado, lo tengo que dar también de este lado y me quedé con la misma cantidad de casitas hacia un lado que hacia otro. Esto nada más lo hacemos en el motivo de la esquina. Así es que 2 cadenas, tomo hilo, brinco un punto alto y fijo en el siguiente. Nada más 3 casitas, lo vamos a hacer así. 2 cadenas, brinco 1, fijo en el siguiente. 2 cadenas, brinco 1 y fijo en el siguiente, 2 cadenas, y aquí ya no brinco 1, brinco 2, 1, 2 y fijo aquí, así, 2 cadenas, tomo hilo, y justo aquí en la base de este medio punto o donde tenemos este primer punto alto, aquí ubico otro. Bien, aquí, ahí está. Pero no nos vamos a pegar aquí. Esto lo vamos a hacer una vez que cerremos puntilla. Así como estoy aquí, vamos a contar cuántas casitas están de este lado. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado tiene que quedar igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más este triangulito que queda aquí. Ese triangulito es el que nos falta pegar aquí. Lo vamos a pegar en el cierre. A partir de aquí giramos. Hago una cadena. Y dentro de esta casita hago un medio punto. Así. Ahora tejo 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo hilo y dentro de este medio punto que hice aquí hago un medio, voy a hacer un medio punto alto, más bien lo voy a hacer un punto alto pero de 2 sacadas. Lo que pasa es que no quiero que me quede muy grande ni tampoco muy pequeño porque se va a fruncir. Entonces aquí saqué una vez y aquí otra, ahí está. Nos vamos a fijar dentro de esta casita con medio punto. Vamos a hacerlo igual, 1, 2, 3, 4, tomo hilo, agarro aquí el espacio entre el medio punto y este punto alto de aquí, así, hago 1 y 2 sacadas. me pego en el siguiente espacio o casita. Así nos debe de quedar. Ahora 1, 2, 3, 4, tomo hilo, meto, saco 2 sacadas y fijo en la siguiente casita. 1, 2, 3, 4, meto hilo, meto por aquí, saco 2 sacadas, cierro y medio punto en la siguiente casita. Vámonos con el siguiente. Y aquí ya vamos a empezar a irnos hacia el otro lado. Así es que aquí 1, 2, 3, 4, tomo hilo, hago el punto alto, fijo dentro de estas 5 cadenas con medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo hilo, punto alto y fijo igual dentro de las 5 cadenas. Así. 1, 2, 3, 4, tomo hilo, punto alto y fijo en la siguiente casita. Y les muestro pues aquí cómo nos queda. Miren, si ustedes le quieren dar un acabado diferente al que yo les estoy aquí compartiendo, están en toda libertad de hacerlo. Esta es mi propuesta. Quien la quiera seguir de esta manera lo puede hacer. Pueden hacerlo de otra manera, como ustedes más les guste. Bueno, ya que me fijé aquí, me dirijo hacia la tela, haciendo exactamente lo mismo. Y después de que llegue aquí, vamos a dejar de hacer esas onditas, nos vamos a deslizar para continuar y seguir haciendo el siguiente motivo. Esta parte se las adelanto, sería repetir exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Ya tengo aquí la última ondita que voy a fijar en esta casita, así es que aquí pues cierro, ya hice las 4 cadenas y el punto alto, me fijo aquí con medio punto. Y lo que voy a hacer es deslizarme, me voy a deslizar aquí, primero dentro de la casita con un punto, otro sobre el punto alto, aquí serían 2, aquí serían 3, 4 y el último sobre el medio punto 5. Ahora me dirijo hacia acá haciendo 4 casitas, 1, 2, 3 cadenas y fijo 1, 2, 3 cadenas y fijo 1, 2, 3 cadenas, fijo, nos falta una, 3 cadenas y nos fijamos. Bien, antes de continuar les muestro cómo nos queda esta esquina. Vean, no se hace bomba, no está jalada, queda perfecta, parejita. Por eso es que dimos esos aumentos. En los demás motivos nos van a salir menos ondas y menos casitas aquí, porque ahí no vamos a dar los aumentos. Entonces aquí, ya que llegué a la 4ª casita, vamos a girar y aquí voy a tejer 6 cadenas. Recuerden, en la esquina tejimos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas 6 cadenas las fijo aquí en el siguiente medio punto con punto deslizado. Y me deslizo al siguiente medio punto con 3 puntos. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 1 sobre el medio punto 4. Giramos para enfrente y aquí vamos a tejer nuevamente 7 puntos altos. Este me cuenta como el primero. Aquí serían 2, 3, 4, 5, 6 y el 7 lo voy a fijar en la tercera cadena de aquí hacia acá. 1, 2, 3 es por aquí, lo fijo así y no debe de quedar de esta manera. Ahora giramos hacia atrás y de este lado vamos a hacer las otras 12 cadenas que vamos a fijar aquí. Así es que tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, ahora estas 12 las fijo aquí. Igual, punto deslizado, me deslizo hacia acá, 1, 2, 3 y en el medio punto 4. Aquí giramos. Y hago 13 puntos altos. Este es el primero. Como esta parte se repite, igual que aquí, aquí sí se las di completa. Esta parte la adelanto hasta llegar aquí y continuamos. Deben de fijar 13. Llevamos 3, tejo 10 más. Ya tengo aquí los 13 puntos altos y los fijé, el último, el número 13, dejando aquí el espacio de estas dos cadenas y fijé en la tercera, de aquí para acá. Entonces, ahora vamos a empezar a bajar hacia la tela y aquí tejo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y en el mismo lugar hago punto alto. 2 cadenas, sobre este punto alto hago otro, 2 cadenas, el siguiente punto alto aquí en la base de este punto alto, dos cadenas y el siguiente punto alto hasta la base del medio punto que está sobre la tela aquí. Dos cadenas, punto alto aquí mismo en la base y pegamos en la tela este punto alto. Aquí lo pegamos con medio punto. Avanzo con 1, 2, 3 cadenas, fijamos en la tela. Y así nos queda, este es el segundo motivo. Estamos a la mitad, nos faltan 2 vueltas. Entonces aquí, si se fijan, salieron menos casitas en esta parte. 1, 2, 3, 4 casitas y la mitad de otra, que es la que queda en forma de triángulo. Aquí pues nos salieron más en esta parte, fueron 5. 1, 2, 3, 4, 5 y esta. Entonces aquí giramos, tejo 2 cadenas, tomo hilo. Fijo aquí sobre el medio punto un punto alto y me voy haciendo casitas por todo alrededor. Dos cadenas, medio punto, perdón, punto alto. Dos cadenas. Y aquí punto alto. Dos cadenas, y aquí punto alto. A partir de aquí, una vez que haga 1, 2, 3, 4, 5 casitas y este triangulito, bajamos hacia este lado. Así es que aquí hacemos 5 cadenas para irnos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Tomo hilo y fijo aquí mismo, punto alto. 2 cadenas, fijo aquí, punto alto. Y de este lado vamos a fijar las casitas brincando 2 puntos altos y fijamos en el siguiente. 2 cadenas, aquí 1, 2, aquí fijo. Como aquí no hay aumentos, no tenemos necesidad de hacer aquí pues la omisión de un punto alto. Entonces 2 cadenas, 1, 2, aquí fijo. 2 cadenas, tomo hilo, 1, 2, fijo, punto alto. Y aquí solo me queda pegarme al primer motivo con 2 cadenitas. 2 cadenitas, busco el primer motivo. En esta parte donde está este triangulito, aquí fijo con punto deslizado. Así. Giro para enfrente, hago un medio punto dentro del espacio de la casita y empiezo a tejer las ondas. 4 cadenas, lazada, punto alto dentro del medio punto y nos pasamos a la siguiente casita y fijamos con otro medio punto. 1, 2, 3, 4, punto alto, corto, es el que nada más tiene 2 sacadas. 4, punto alto y fijamos. 1, 2, 3, 4 y fijamos. 1, 2, 3, 4 y fijamos dentro de las 5 cadenas que tenemos justo en la parte de arriba del motivo. Hacemos uno más dentro, 4 cadenas, punto alto y fijamos aquí mismo medio punto. Nos brincamos ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, punto alto y medio punto en la siguiente casita. Y bajamos, 1, 2, 3, 4, punto alto. Si ustedes se dieron cuenta, se trabaja muy rápido cada motivo. Aquí pues ya estamos en el segundo. Así es que fácilmente van a terminarla en muy poco tiempo. Y como les decía, si ven que voy muy rápido, pónganle pausa al video o lo pueden hacer en cámara lenta. Se van a ajustes y ahí ustedes eligen la velocidad del video. Este será la última onda, porque ya estamos aquí en la última casita completa, ya de aquí sigue el triangulito. Entonces aquí hacemos medio punto, me deslizo aquí, un punto sobre el punto alto, 2, aquí, 3, 4 y llegamos a la base con 5. E iniciamos el tercer motivo. Y aquí toca hacer 4 casitas, que es lo que hicimos para este segundo motivo. Sería 1, 2, 3, 4. Giramos, hacemos la base de las 6 cadenas para hacer estos 7 puntos altos. Giramos, hacemos la base aquí de 12. Si ven que aquí les queda muy flojo esta parte. En vez de 12, denle 11 o denle 10, porque también va a depender del tipo de hilo que tengan. Si su hilo es muy grueso, al hacer tal vez las 12 cadenas aquí, les va a quedar muy abierto. Entonces pueden ustedes modificar de acuerdo a cómo tejan y al tipo de hilo. Bien, pues entonces aquí yo voy a continuar basándome en la explicación que ya les di. Ustedes van a poder ir fácilmente a la siguiente esquina y darle vuelta. Es lo que voy a hacer yo. Me voy a ir por toda la vuelta y nos vemos ahorita en el cierre. Espero no haya alguna pregunta o duda, y si lo hubiera me dejan aquí su comentario. Ya estoy en la parte del cierre. Este es el último de los motivos. Me falta solamente pegarme a la tela y avanzar con las dos últimas vueltas para terminar. Entonces aquí donde estoy me queda por hacer el punto alto que va pegado a la tela. Fijo aquí en el medio punto un punto alto y me pego aquí a la tela. Pero como ya tenemos aquí el medio punto, simplemente aquí hago un punto deslizado y ya con esto cierro esta parte. Para avanzar voy a tejer dos cadenas y me voy a pegar donde tenemos esta casita, justo aquí en la esquina. Aquí en esta parte hago otro punto deslizado. Así me tiene que quedar ese triangulito. Giramos y avanzo por este motivo haciendo las casitas. Entonces aquí son dos cadenas, punto alto, dos cadenas, punto alto. A la mitad de las 5 de aquí, y aquí hago otras 5 porque vamos a dar vuelta hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo lugar hago punto alto, dos cadenas, punto alto aquí, y avanzo haciendo hacia acá las casitas que me hacen falta. Son dos cadenas, 1, 2, 3, dos cadenas, 1, 2, 3. Recuerden que nada más en el motivo de la esquina, aquí es un punto alto en medio, aquí son dos. Dos cadenas, 1, 2, 3. Dos cadenas y me pego aquí donde subimos en esta parte con punto alto, aquí con punto deslizado. Giramos y hacemos, vamos a hacer la vuelta de onditas. Entonces aquí les muestro cómo nos está quedando. Vamos a hacer la última vuelta, que es la de las ondas. Entonces esta parte la voy a adelantar. Aquí ya les expliqué cómo hacerlas. Una vez que terminamos con las ondas, nos pegamos aquí y habremos terminado. Entonces avanzo esa parte y nos vemos ahorita en el cierre final. Ya estoy en la última ondita para pegar aquí en el motivo, en este caso en esta última casita. Miren, ya vamos a cerrar, ya está terminado este motivo. Entonces simplemente aquí hago el medio punto, me deslizo hacia acá. Aquí primero hacemos un punto deslizado y otro que quede sobre el punto alto, así. Ahora aquí nada más hago una cadenita, corto el hilo y terminamos. Y ya terminamos nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Es una puntilla sencilla, bonita. Para mí, de preferencia, sería mejor trabajarla en hilaza. Me gusta más el acabado, pero como la quería de este color, es que utilicé el hilo cristal. Este es el acabado, perdón, aquí la tengo al revés en esta muestra, con hilaza. Vean la diferencia, pero al final ustedes deciden con qué hilo realizarla. Bien, amiga, pues nos vemos en el siguiente tutorial, que espero les guste. Nos vemos hasta la próxima. Bye.